Bienvenidos, señores, señores. Les habla Paco González y Manolo Lama. Hola, Manolo. Vamos a ver qué nos depara el partido de hoy. En el partido de hoy juega el Manchester City, que recibirá al Paris Saint-Germain. Partido de máxima expectación, como se suele decir, amigo Paco. A ver si con suerte los dos equipos confirman los pronósticos. Eso es, Manolo. A veces estos partidos despiertan mucha ilusión y luego, nah. Pero yo confío en que hoy veamos el fútbol del bueno. Mira, González, el Manchester City ha logrado importantes éxitos en el fútbol local inglés, pero cuando llega a Europa, batacazo que se da. Hombre, si siguen funcionando al nivel de los últimos años, yo estoy seguro de que acabarán también llegando los resultados en Europa. Paco, en estos últimos años a los equipos españoles nos ha tocado venir más de una vez al Etihad Stadium. Sí, Manolo, en los últimos años han jugado aquí, por ejemplo, en Champions el Villarreal y el Real Madrid en la fase de grupos. Y el Barça dos veces en octavos de final, pasando las dos veces. Marquinhos, Berratti, entra en zona de peligro. Estaba un lanzamiento de falta que puede traer peligro. Saca la falta. Muy buena la intención, pero mira, la falta un poquito a Paco. Precisión, estaba muy lejos, ¿eh? Quizá tendría que haber pensado en hacer un pase, no te digo que no, pero al portero le ha dado un buen susto. De Bruyne. Está buscando los apoyos. Tiro peligroso. Busca el gol, pero no lo encuentra. Tendrían que revisarle la vista a este tío. El Paris Saint-Germain todavía no ha conseguido anotar en la primera parte. Asensio. El balón vuelve a sus pies y puede centrar con espacio. Asensio. Cada vez más cerca de la portería. Guillerme Santoso ha visto algo que no le ha gustado. Y cuidadín, cuidadín. Como el submarino, de color amarillo. Pues tendrá que tener mucho cuidado a partir de ahora. El equipo no puede pasar sin sus goles este partido. El árbitro señala el final de la primera parte con empate a cero. De momento el partido es como el pintor, como Juan Gris. No hay juego, no hay ritmo, no hay ocasiones, no hay almohadas. Esto es horrible. En este mismo instante comienza la segunda parte con el mismo marcador con el que empezó el encuentro. Y si no cambian mucho las cosas, Manolo, será el mismo marcador con el que termine. Hacía mucho tiempo que no veía yo un partido tan soporífero. Le pega hacia puerta. Señoras y señores, ¡qué paradón! ¡Una chuta! ¡Sí, señor! Están haciendo lo que pueden por ponerse por delante.
Y después de la doble sesión de trabajo, el cuarto árbitro vuelve a la frenética actividad. Estará de rengal, tío, ¿no? Manolo, como tú, que se te hace largo el partido. Entra en zona peligrosa. Berratti. Puede ser la suya. Intentaron meter un balón al área, pero los rivales se anticiparon. Será Neymar el que ponga la pelota en movimiento verde la esquina. Providencial la anticipación del defensor. Berratti. El portero va a buscar el balón para sacar. Van pasando los minutos y el técnico busca un revulsivo. Entramos en los cinco últimos minutos. Cualquiera de los dos equipos puede llevarse el gato al agua. La jugada lleva peligro. De Bruyne. ¿Cuánto de prolongación, Antonio? Según el cuarto árbitro, van a ser dos minutos más. El balón ha quedado suelto. Vamos a ver quién se hace con él. El partido acaba en empate. Será necesario jugar una prórroga para dilucidar el vencedor. Empieza la prórroga. Veamos ahora cuál de los dos equipos logra imponerse. La idea para mí era buenísima, pero... ese hombre tiene un guante en la bota. Berratti. Atención, que hay un jugador sobre la hierba, Antonio. Uy, madre mía de mi vida, eso tiene mala pinta, Manolo. No sé si va a poder seguir, igual. Es solo un tirón, ¿eh? Ha elegido el mejor momento para interceptar el pase. Cuidadín, 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 que va a intentar ponerla en el área. Ha conseguido meter un buen centro. Dice el árbitro que tan solo quedan 15 minutos más, porque ha concluido la primera mitad. Vamos a ver quién rompe la igualdad en esta final de la prórroga. El Manchester City sube al ataque. Buena entrada. El balón no tiene dueño. ¡Vaya chut! ¡Pega en el palo! Hay ocasiones que no se deben fallar, Paco, y esta era una de esas. Y ha fallado por mucho. Míralo bien, míralo. No me lo explico muy bien, Manolo. Tiene que haber sido los nervios por el momento del partido en el que estamos, porque si no es que no lo entiendo. Busca ayuda en la jugada. ¡Qué forma de pegar el balón! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! Justo cuando parecía que todo estaba dicho. Ahí está el balón otra vez en juego. Y recordemos el marcador. Esto va 1-0. Y termina la prórroga para desesperación de quienes tuvieran
otros planes. Pero qué mejor plan, Paco, que este partidazo. Bueno, al final se han llevado la victoria. Han sido los justos vencedores de este encuentro. Han jugado mejor que el rival. Para mí es inapelable. Ha sido un placer estar con todos ustedes. Aquí Manolo Lama. Muy buenas y saludos a todos.